Bueno, guardión guztioi, ez naiz oso luze arituko, ze dagoeneko goiz osoa damakizu hemen, baina esan beharra daukat, benetan, kasik benetan gelditu naizela, presidente bat poema bat irakurtzen eta beste presidentea negarrez, hori ba, galdu dugu, eh? Baina bueno, bioi eskerrak egin duzuen lanagatikan eta espero dezagun gainea jarraitzea. Bueno, azkeneko satira iritsi naiz, beraz ez dut aukerarik izan aurrekoak zer esan duten aipatzeko edo entzuteko barkatu eta seguru aipatu behar ditudanak eta zuekin konpartitu nahi ditudanak momentu honetan, agian esan direla, baina bai gustatuko litzaiguke Jaurlaritza bezala aipatzea pare bat gai. Bueno, seguramente lo habrán comentado a lo largo de la mañana, pero sí como visión de gobierno me gustaría compartir con ustedes un par de reflexiones. La primera, hablar de algo que sí he oído, el desafío digital que supone o para qué lo queremos en este país. Pues evidentemente, seguro que para todas las empresas que están aquí, desde luego para el gobierno, para ser muchísimo más competitivos, para generar riqueza y para conseguir que esa riqueza redunde en las personas de este país. Ese es el objetivo principal. Y hoy, en la cuarta revolución industrial, nos toca hablar de la digitalización, pero estoy segura que en la primera, la segunda y la tercera se vivieron momentos igual de inquietantes que hoy, seguro. En el momento en el que alguien decidió que había que automatizar todos los procesos y que aquella máquina herramienta que yo ya conocí, no es que sea muy mayor, pero ya conocí sin CNCs y pasamos a los CNCs, aquello fue una revolución inicial. Y probablemente las anteriores, la introducción de la máquina de vapor supuso un cambio increíble y probablemente en aquel momento también se produjo una inquietud. Pero tenemos la obligación, y así lo hemos hecho durante todas las crisis, de toda esa inquietud sacar rendimiento, y estoy segura que lo vamos a hacer y tenemos la obligación de hacerlo porque no nos queda otra. Es algo que ha llegado, que está aquí, que se queda, que está en todo el mundo, por tanto, vamos a aprovecharlo. En segundo lugar, hay dos aspectos que se están hablando, a veces los veo aquí atrás, aquí adelante también están, y es industria y tecnología, industria y servitización. Son, vamos a decir, dos parejas que ya no son parejas, que no son tres cosas separadas, son prácticamente lo mismo. Una industria sin tecnología y una industria que no provea de servicios avanzados ya no es la industria del futuro. Luego, cada vez más, ese concepto que, bueno, pues en países menos desarrollados se divide claramente entre lo que es industria productiva y lo que es servicios, aquí cada vez va a ir a desaparecer esa, vamos a decir, esa frontera. Ya no existe. ¿Qué es industria manufacturera y qué es servicios? ¿Dónde acaba la industria productiva y dónde empieza el servicio que se da? ¿Cómo vamos a hacer esos análisis estadísticos a partir de ahora? Pues nos lo tenemos que plantear desde ese punto de vista, pero también desde aquel que tiene que producir y que tiene que introducir la tecnología, porque eso tampoco es una opción. La tecnología, los servicios y la producción manufacturera son algo en lo que nos tenemos que seguir apoyando y aprovechar todos los conocimientos que tenemos, porque estamos hablando de muchísimas cosas, probablemente y seguro que están apareciendo aquí atrás porque las he visto. Desde luego hablamos de mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo. Son algoritmos que no se han inventado hoy, se hablaban hace mucho tiempo. Hablábamos probablemente, si ustedes hacen un análisis bibliográfico importante, en los años 50, 60, 70, se hablaba de estos conceptos. ¿Por qué no se han desarrollado? Porque no había capacidad tecnológica suficiente desde el punto de vista de los sistemas electrónicos. Hoy tenemos esas capacidades y además a un precio adecuado. Luego eso ha hecho que revolucionemos todo el sistema. ¿Por qué antes no se hacían, pues casi esas películas que vemos de vez en cuando o series que vemos de vez en cuando, el reconocimiento facial muchísimo más rápido? ¿Porque no había tecnología? ¿Porque no se sabía hacer? No, porque no había suficiente capacidad de análisis de datos, no teníamos ordenadores con suficiente capacidad y no había forma de hacerlo. Y hoy eso existe y además existe a un precio adecuado. Luego vamos a utilizar esos conceptos y vamos a ponerlos en funcionamiento y vamos a aterrizarlos. Lo habéis dicho vosotros, vamos a aterrizarlos todos, desde la empresa más grande hasta la más pequeña, cada uno en sus posibilidades y atendiendo a las necesidades que tiene y a las formas de hacer. Y nuestra obligación es eso, ya somos conscientes de que esto está aquí, somos conscientes de que tenemos la tecnología, somos conscientes de que lo podemos hacer, somos conscientes de que necesitamos personas formadas y somos conscientes de que esto ya es algo cultural. Yo creo que lo decía en alguna otra ocasión también, la calidad fue un tema cultural que ya nadie pone en duda. Las formas de hacer de todos esos sistemas normativos nadie los pone en duda. Esto va a ser lo mismo.
una cultura que tiene que ir impregnando a todos, administración, privados, semipúblicos, todos tenemos que entrar en este sistema y tiene que ser ya parte de nuestro ADN, parte de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de hacer. Y es una obligación que tenemos el hacerlo de esa forma. Y evidentemente hay un tema que sí me gustaría hacer referencia y creo que he llegado en un momento en el que estaba iniciándose la parte de la presentación de FICOSA. Y cuando hablaba de vehículos autónomos, sí es cierto que quizá tecnológicamente puedan ser una realidad, pero normativamente no lo son, por temas de seguridad no lo son y por temas de estandarización tampoco lo son. No nos olvidemos que seguridad, estandarización y normativa es algo que tenemos que desarrollar en paralelo a todo este sistema. Luego, vamos a imbuirnos de ese espíritu, esa cultura la tenemos que tener todos y vamos a ir dando los pasos para que esto vaya siendo una realidad. Verás, animo, seguro gustio que gogoekin gaudela, eta, bueno, jarraitu bide honetatik, ez dago atzera bueltarik, eta zenbat eta azkarrago, eta lurrean jartzen ditugun hankak, eta benetan gauza bereziak egiten ditugun, aurrera egingo dugu. Eta ez ahaztu lagunak behar ditugula. Txikiak era, kolaboratzaileak, nazioartean eta hemen. Lagunak behar ditugu eta aprobetxatu. Ze elkarlanean askotze de urrutirago iritsiko gara. Eskerrik asko.